gran oportunidad ahonda un bae existir poder mirar un bae y ahonda un bae la manera de soñar ahonda un bae de esperar ese papel. Léalo. Es hora de pagar tus crímenes. ¿Usted tiene idea a qué crímenes se refiere? Por supuesto que no, Fraga. Entonces vamos a tener que llevar los anónimos a un especialista para averiguar si fueron escritos por la misma persona. No cabe duda que fueron escritos por la misma persona, Fraga. Por favor, ponga a su gente a buscar a mi hijo. Yo me voy a encargar de todo, señor Sireño. Dígame, ¿qué significa ese osito de peluche? Este osito es el juego preferido de mi hijo. No cabe duda que lo hicieron en alusión a él. Bueno, yo voy a buscar ese millón, ¿sí? Aldo. Parece nuevo, ¿no? Sí. Es nuevo, se lo acabo de comprar. ¿Por qué no sale a buscar a ese delincuente? Fraga puede estar en la casa. Es cierto. Voy a registrar la casa. Por fin contesta alguien. ¿Quién habla? Soy el comisario Fraga. ¿Quién está ahí? Laura. ¿Qué le pasó algo a Morena? ¿Está bien? ¿Está ahí? ¿Está todo en orden? Ella está bien. Está un poco desorientada por todo lo que está pasando acá en esta casa. Por favor, ¿me puede pasar con ella? No salga del cuarto, por favor. Hay un extraño dando vueltas en la casa. ¿Laura? Morena, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Yago estuvo acá, conmigo. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te acostás? Dormís, que es muy tarde. Mañana venís y me contás todo lo que quieras, ¿sí? No, no voy a poder dormir porque voy a pasar toda la noche pensando en el beso que Yago me dio. Hasta mañana. Malas noticias, señor Sireño. Alguien entró al galpón y rompió una de las cajas. Sí, falta uno de los muñecos de los cargados. Yo busqué de arriba abajo y no encontré a nadie. Saquen la mercadería ya mismo y pónganla a resguardo en el galpón de la calle Castro Barros. El problema es que estoy con pocos hombres. Hacelo solo, Heredia, si es necesario, pero hacelo ya mismo. Baje las manos, Lucia. ¡Usted baje la pistola primero! Escúcheme.
Trabe bien la puerta. Hay alguien en la casa. ¿Qué hace, Luisa? ¿Qué hace, por favor? ¡Nada! Yo de esto no me separa ni muerta. Como que me llamo Luisa Bontempi. ¿Quién anda ahí? Llamita, hermano. Por favor, necesito que me escondas. No tengo dónde ir y la policía está en la casa. Hasta mañana, por favor. Sí, pero claro que sí, hijo. But try, man. Try to arrange everything for today. Yes, I know it's a bit money, but you can manage it. Yes, when? In a couple of hours. Yes, it's okay. I hope you won, Jim. Okay, remember, it's to Mr. Sireño. Sireño. Yes. Okay, man. Thanks a lot. Bye, Jim. Bueno, okay. En un rato nomás va a estar disponible a tu nombre en el banco. El millón, sí. Muchas gracias, Tom. ¿Por qué? ¿Y cuándo voy a poder contar con el dinero? En 2 horas más o menos va a estar a tu nombre, te dije, sí. Sí, en 2 horas. Te agradezco mucho. Cuando pueda, seguramente voy a devolvértelo con los intereses del caso. Sí, así va a ser. Vamos a hablar de eso más adelante. Lo importante ahora es pensar en el pequeño. Uh-huh. Estoy esperando que llamen, pero todavía no tengo ninguna noticia. ¿Y qué está haciendo este Fraga? ¿No está ocupándose? Fraga dice que es imposible interceptar llamadas porque es un teléfono impersonal, con tarjeta. ¿Eso dice? Sí. La verdad que, no sé, me parece que es como un poco irresponsable, hombre. Hola. Hola. Fabio, quería hablar con vos. ¿Me podés esperar en el escritorio? En 2 minutos voy. ¿Cómo no? Tom. Sí. De verdad, te quiero agradecer por última vez lo que estás haciendo. De esto depende la vida de mi hijo. Y no me voy a olvidar nunca. No te preocupes. ¡Amor! ¿Cómo dormiste hoy? Bien. Bueno, estoy igual un poco preocupada por Mateo. ¿Tienes alguna novedad? No, todo está en orden, amor. Nada, salvo que, bueno, ya facilité el millón de dólares para Aldo para que recuperemos al pequeño. ¿De verdad? Sí, claro que es verdad. Ay, gracias. Bueno. No, en serio, significa mucho para mí. Es ok. ¿Querés desayunar conmigo? Bueno. ¿Eh? ¿Tú cómo te sientes? Bien, salvo el dolor de cabeza de siempre. Me trata cada rato, pero yo estoy bien. Deberías ir al médico, ¿sabes? No quiero médico, vos sabés. La verdad que estando aquí y con un despertar tan hermoso, viéndote, me siento mucho mejor. Quiero que me asegure que ni vos ni tus compinches tienen nada que ver con esto. ¿Todavía seguís pensando que yo tengo algo que ver? Por supuesto, pibe. Vos tendrías que estar purgando una condena por homicidio en la cárcel. No sos un nene de pecho, así que no te hagas el ofendido. Pero yo ya te juro que voy a seguir indagando en todas las posibilidades. Y el que tenga que ver con el secuestro de mi hijo la va a pasar muy mal, te lo aseguro. ¿Algo más, querido tío, o ya me puedo ir a desayunar? ¡Qué rápido te acostumbraste a la buena vida! Hasta hace unos días desayunabas pan duro y mate cocido. No estoy acá por decisión propia. Pero sí, me gusta esta vida. Y espero poder seguir gozándola por mucho tiempo más. Al mediodía te quiero en mi escritorio cuando llamen los secuestradores de mi hijo. ¿Para qué? Menos averigua a Dios y perdona. A las 12 en punto te quiero aquí. Y si no venís, voy a dar por sentado que tenés que ver con esto. Y va a ser peor. Hasta el mediodía, tío. Eso es bueno, sí, para el bebé. ¿Hola? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuántas cosas? ¿Tostaditos? Aldo. Sí, mamá. ¿Alguna novedad sobre Mateo? No, lamentablemente ninguna. Discúlpenme, tengo que salir. ¿Sin desayunar? No me puedo sentar a desayunar sin saber dónde está mi hijo, mamá. Ahora tengo que hacer un trámite para cobrar un dinero que gentilmente me ha prestado Tom. Discúlpenme.
Bueno, yo también aprovecho a irme. Nos acabamos de sentar, amor. Sí, lo que pasa es que quiero pasar a visitar a Laura. Oh, no. Viviendo con ella tanto tiempo la extraño mucho y de paso quiero ir a ver al doctor Rodríguez. Bueno, ahí te puedo acompañar. ¿Algún problema con el embarazo? No, no, abuelita, tranquila, es simplemente una visita de rutina. Ah, bueno. Bueno, te voy a acompañar entonces, no. Sí. No, Tomás, me dijiste que tenías un dolor de cabeza terrible. Así que mejor que descanses si no piensas ir al doctor. Yo voy sola, no te preocupes. Perdón. Bueno, parece que me voy a quedar acá. Bueno, las mujeres. Cuídate. Sí. Bueno. Tom. Sí, abuela. ¿Puedo darte un consejo? Sí. Me parece que deberías ocupar con más firmeza tu lugar al lado de Morena. Sobre todo ahora que está esperando a tu hijo. En estas circunstancias las mujeres nos volvemos muy sensibles. Y sin decirlo, nos gusta tener el apoyo de nuestros maridos. Sentir que están al lado nuestro cuidando que nuestros hijos nazcan sanos y salvos. Sí. Sí, yo estoy haciendo todo lo posible, abuela. A veces, Tomás, hay que hacer lo imposible. Un descuido en estos momentos es algo que no perdonamos nunca. No hay nada más importante para una mujer que su hijo. Y te lo digo yo, que he perdido a dos. ¿Qué lleva ahí, Llamita? Le pregunté qué lleva ahí. Son hojas secas del jardín, las llevo a quemar al terreno baldío de los chinos. ¿Por qué hizo eso, señor? No sé si usted sabe que secuestraron a mi hijo. Todo indicio para mí es importante. ¿Y usted piensa que yo llevaba a alguien aquí? Por supuesto que sí. Hasta que aparezca mi hijo voy a desconfiar de todo el mundo, Llamita. ¿Algún problema? No, ninguno. Usted está en su derecho. Bien.